El economista Javier Milei será presidente de Argentina tras arrasar ayer en la segunda vuelta electoral. Obtuvo 55.69% de los votos. Votaron más del 70% del padrón, digamos. 55.69% para Milei, 10 puntos encima de Sergio Massa, ministro de Economía, que obtuvo 44.30% de la votación. Milei logró un apoyo mayoritario en 20 de las 23 provincias de Argentina. Fue votado por casi 14 millones y medio de personas, una cifra récord, además, en ese país, mientras que Massa tuvo el voto de 11 millones y medio de personas. La Cámara Nacional Electoral reportó que 76% del padrón votó en esta segunda vuelta. Milei asumirá el cargo el domingo 10 de diciembre. Hoy en varias entrevistas anunció que como parte de su plan de gobierno buscará privatizar la petrolera y otras empresas estatales para reducir el Estado al mínimo. Tiene que ser privatizado. La TV pública privatizada. Radio Nacional, lo mismo privatizado. Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado. ¿Va a privatizar la educación? No, eso es falso. O sea, digamos, la educación y la salud, digamos, son dependencias de las provincias. Ayer mismo, al conocerse los resultados, la canciller mexicana Alicia Bárcena felicitó a Argentina por la jornada electoral pacífica, asegurando que México siempre estará al lado del pueblo. La Secretaría de Relaciones Exteriores está lista, dijo, para trabajar con el nuevo gobierno. Esta mañana, en la cuenta oficial de la Cancillería, escribieron que el gobierno mexicano felicita al pueblo argentino por su participación cívica en las elecciones, así como al candidato vencedor Javier Milei, con quien buscaremos, dice, mantener una relación constructiva en beneficio de ambos pueblos. Veremos qué dice mañana el presidente, pues ambos, López Obrador y Milei, se han descalificado por sus ideas en el gobierno. López Obrador es verdaderamente patético, lamentable, repugnante. Es decir, ¿quién es López Obrador para decirle, digamos, a cada uno de los colombianos qué es lo que es votar bien y qué es lo que es votar mal? Me parece fuertemente insultante hacia todos los colombianos la declaración de López Obrador. El cambio que él propone es un cambio hacia la izquierda, una izquierda radicalizada, la izquierda que empobrece, una izquierda que donde se aplicó fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural. ¿No ven ahora cómo Fox y Calderón, con Vargas Llosa y otros expresidentes de derecha, apoyan a Milei? Milei de Argentina, facho, está hasta en contra del Papa, llama al Papa comunista, porque el Papa está a favor de la justicia, su paisano, y este facho ultra conservador se le lanza, ¿no? Porque el Papa Francisco es de los papas en la historia de la iglesia más consecuentes que ha habido. Pero ahí está Calderón y Fox apoyándolos. A ver qué dice mañana el presidente.